Amigos, queridas amigas y familia de Formópolis, tu ciudad y su gente. Una vez más nos volvemos a encontrar para repasar las noticias más importantes del transcurso de la semana. Mi nombre es Patricia Montiel y es un placer compartir con todos ustedes que están ahí del otro lado. Vamos a empezar con las novedades y en este caso muy buenas noticias para aquellos contribuyentes municipales porque el Consejo Deliberante ha aprobado en el transcurso de esta semana una nueva posibilidad de pago y en especial aquellos que tengan alguna mora en estos servicios a contribuir. En este caso dialogamos con Sebastián Rojas, él es el director del centro de recaudación allí de la municipalidad, quien invita justamente a cada uno de los vecinos y vecinas a que aprovechen esta posibilidad de cuotas mínimas desde 500 pesos en adelante para poder ponerse al día con los servicios y tributos municipales. Esta ordenanza que se aprobó ayer por el Consejo Deliberante, que se trata de un plan especial que puede llamarse moratoria porque incluye la condonación de intereses resarcitorios y un porcentaje de las multas. Así que es muy importante para los vecinos esto. Las tasas más importantes son el impuesto inmobiliario, la tasa de utilización de la vía pública, la tasa de bromatología, la tasa única de servicios. En ese caso, en planes hasta en 12 cuotas y o de contado, la condonación de los intereses llega al 100% y un 50% para la condonación de las multas que registren, dentro de eso las multas de tránsito. Así que creo que es una novedad muy importante para los vecinos. Y el requisito es muy simple, tienen que acercarse con una constancia de domicilio, con su DNI, con la justificación de la representación legal cuando se trate de personas jurídicas y ya con los datos registrados en nuestro sistema informático, ya van a poder hacer el plan. También es importante una constancia de la cuenta bancaria para adherirse al débito automático. Desde el primer día hábil de octubre ya va a estar disponible, ya estamos trabajando con todo el personal de la agencia de recaudación, con todos los ajustes de sistema, con el director de la unidad informática, el ingeniero Ramírez y todo el personal de la unidad informática del municipio para poner a punto el sistema y que pueda informarse de la mejor manera a los vecinos y puedan adherirse al plan. Y por darte un ejemplo, en este tiempo de gestión del intendente, se llevan adquiridos, incorporados al patrimonio municipal prácticamente entre 15 motoniveladoras y retroexcavadoras. Entonces, eso va a estar al servicio de los vecinos por mucho tiempo. Entonces, es más que obvio, camiones compactadores para recolección de residuos, contenedores. Eso hablando de los servicios básicos, ¿no? Si pasamos a hablar de otras cosas, tenemos la Escuela de Arte y Oficio, el boleto estudiantil gratuito, el hospital para mascotas, son todos la Dirección de Discapacidad, que está en la Coordinación de Acción Social con la Escuela de Artes y Oficios. Son todas, la verdad, derechos adquiridos, son servicios que antes no existían por parte del municipio, que fue parte de la gestión del ingeniero, del intendente Jorge Joffre, que ya sobrepasa lo que se dice un servicio básico de recolección de residuos, alumbrado. Entonces, todo eso es obligación nuestra tener en cuenta porque son derechos adquiridos que ningún futuro gobernante municipal va a poder dejar de lado en lo que es el servicio al vecino, ¿no es cierto? Y que si a alguien se le ocurre hacerlo, se va a notar mucho, ¿no?
Y ahora nos vamos para el ámbito cultural y te vamos a mostrar todo lo que se está viviendo en una nueva edición de la Feria del Libro. Esta feria que con el paso del tiempo se ha transformado en una feria no solamente provincial, sino también nacional e internacional del libro. En este caso, una nueva edición. Y así estuvimos nosotros compartiendo algunas imágenes, compartiendo con algunos niños y niñas de las distintas escuelas primarias y secundarias también de nuestra ciudad, que van a recurrir a este lugar, por supuesto, para nutrirse de conocimientos y también ser espectadores. En esta nueva edición te vas a encontrar con algunos practicantes también de la carrera de locutor nacional de el ISPAF, donde son ellos los que llevan adelante las locuciones de cada una de las presentaciones. Una gran contribución que se hace desde el Ministerio de Cultura y Educación de nuestra provincia en los distintos sectores que se nuclea para llevar adelante esta Feria del Libro en su nueva edición. En este momento estamos en el espacio Alberto Zorrilla, que es el espacio de educación. Y en esta segunda jornada, porque esta vigésima Feria del Libro Provincial, Nacional, Regional, Internacional, Unidos por la Lectura, comenzó el día de ayer. Y hoy estamos en la segunda jornada. En esta oportunidad estamos en una conferencia sobre la presentación de un cuaderno pedagógico, ¿sí? De la Dirección de Educación Primaria, justamente. Yo soy alumna del Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa. Estoy haciendo las presentaciones como futura locutora. Estoy cursando el último año de la carrera de locución integral. Y bueno, y con mis compañeros estamos realizando las diferentes presentaciones de las ponencias, presentaciones de libros, talleres y todas las actividades, todas las propuestas que hay para este año en esta vigésima edición. Así es, comenzó ayer miércoles, se extiende hasta el domingo 2 de octubre con diferentes actividades, tanto a la mañana y a la tarde, y por la noche, a partir del viernes, también va a haber números artísticos. Sí, los invitamos al predio ferial Vuelta Fermosa, las diferentes sedes que están expuestas durante todo el predio y también en el Galpón G, donde están todas las editoriales de todas las provincias, inclusive del Paraguay, en el Galpón C y en el ICA también. Silvia Romero, estudiante, tercer año de la carrera de locución integral. Siguiendo con el ámbito cultural, vamos a compartir con vos esta nota que logramos con la coordinadora del Museo Ferroviario, la señora Graciela Acuye, quien nos comenta acerca de esta obra que representa a la primavera de la autora Vilma Pérez allí en el Museo Ferroviario. Por supuesto que invita a toda la comunidad a sumarse a esta gran exposición donde vamos a encontrar distintas colores, figuras, entre otros entretenimientos para los más pequeños y también para toda la familia relacionado con la primavera, con este mes de septiembre, que por supuesto ya de a poquito se viene despidiendo. Como todos sabrán, los principales también atractivos turísticos son los museos. Nosotros estamos también de lunes a viernes en el Museo Ferroviario, justamente ahora con una muestra muy interesante, una muestra de arte de Vilma Pérez. Así que están todos invitados de lunes a viernes de 8 a 12, de 16 a 20, sábado y domingo estamos de 16 a 21 horas. Así que están todos invitados, siempre con propuestas diferentes que traemos, ¿no es cierto?, y acercamos a toda la comunidad. Así que los esperamos. Es libre, gratuito, como siempre, todas las actividades que salen, ¿no es cierto?, de acá del municipio, pueden venir a disfrutar libremente con las entradas, como les dije también, gratuita. En época de lluvia es muy importante que cuidemos nuestra ciudad. Por eso cuando llueve, evitemos arrojar desperdicios, escombros y basura en las calles. Evitemos sacar la basura a la calle en horas que no van a ser recogidas. Realicemos un buen trabajo comunitario con nuestros vecinos de mayor edad. Recordemos también estacionar los vehículos a 20 centímetros del cordón para que escurra el agua.
ante cualquier eventualidad, podés comunicarte con el Centro de Atención al Vecino 0800-9999-147. Jorge Joffre, Intendente. Ahora vamos a compartir esta nota con la señora Beatriz Segovia, ya es directora del área de zoonosis del municipio, quien nos comenta acerca de esta actividad que estuvieron realizando por el Día Mundial de la Rabia, un día muy importante para tomar conciencia acerca de la vacunación temprana contra esta enfermedad en nuestros animales, en nuestros amigos de cuatro patas, como siempre lo decimos nosotros. Además también las actividades que llevan adelante, como siempre en cada barrio y también en el SEMA, como por ejemplo la castración, desparasitación y vacunación de distintas ramas. En este aspecto entonces, Quita Segovia, como le decimos de cariño, nos comenta lo siguiente. Hola, buen día. Estamos en el barrio Venezuela. Empezamos el lunes todo lo que sea la campaña de antirrábica, la vacunación antirrábica por el Día Mundial. Hoy es el Día Mundial Antirrábica. Elegimos el Venezuela porque hace un año que estuvimos acá en la misma campaña, nada más que ahora nos acompaña el viento y en ese momento nos acompañó la lluvia, que fue impresionante ese día, pero igual esa vuelta fue más de 150 animales. Con lluvia y todo, y a hoy por hoy empezamos a las 9:15 y ya vamos casi, ya llegamos los 100 animales en vacunación. Este barrio es lindo porque es grande, la gente se pega nomás un ratito, trae de a uno sus animales, van, viene, y me gusta porque no se acumula también los animales, porque también es un peligro cuando se acumulan muchos animales. Mañana vamos a estar en el barrio Vial. Y es importante que se acerquen, sobre todo los que se vacunaron el año pasado, ya se le cumplió un año hoy. Entonces, como para que vuelvan a venir a buscar su certificado, es importante. Acuérdense que la antirrábica es peligrosa, no tiene cura, pero sí se puede prevenir. Todo lo que desde el municipio, de la Municipalidad de Formosa, tanto castración, vacunación, también estamos haciendo clínica, nada de eso no tiene costo. Y queremos aclarar que nosotros seguimos insistiendo en que la gente le coloque la antirrábica, pero que también castre a sus animales. Y es todo sin costo, o sea que no hay ningún problema para que no suceda eso. Simultáneamente estamos vacunando en varios barrios y así hacemos todos los días. Mañana hacemos en el Vial y se sigue vacunando en el SEMA, y el viernes lo que hacemos es casa por casa. Y una fecha muy importante que se estuvo conmemorando en el transcurso de la semana fue el Día Mundial del Turismo, que se estuvo conmemorando el día 27 de septiembre. Aquí en Formosa Capital se estuvo realizando un gran festejo con las distintas áreas, agrupaciones y demás que siempre participan con la Dirección de Turismo de la Municipalidad. Toda esta actividad se estuvo realizando en el Paseo Recuperado frente al mural del Paseo de las Aves, donde estuvieron compartiendo, además de todos estos organismos que te comentaba, muchos niños y niñas de los jardines de infantes y también escuelas del nivel primario y secundario, acompañados por supuesto por sus profesores, y mucha, pero mucha diversión es lo que se vivió en esta mañana celebrando el Día Mundial del Turismo. Al respecto, nos comunicamos allí con la directora Cristina Salomón y también con el director del área de deportes, Guillermo Ovelar. Día Mundial del Turismo, día de transformación de la ciudad de la gestión del ingeniero Jorge Joffre, en esta ciudad moderna, inclusiva, participativa y con perfil turístico, que qué mejor que festejarlo al aire libre, en este espacio recuperado, este verde, este día maravilloso y diferente que nos regala Dios, en lo que tiene que ver en un contacto con la naturaleza, donde ven las aves, donde ven todos los grupos etarios presentes, tanto públicos como privados, que realmente quiero agradecer infinitamente a los que se han sumado, porque creo que se ha tomado conciencia y la gente así lo amerita por haber tanta cantidad hoy aquí, que realmente esto es el camino correcto. Están todas las áreas comunales, estamos acá con el cuidado al medio ambiente, está la Dirección de Tránsito con Seguridad Vial, está el Centro de Atención al Vecino, podemos ver que está la seccional UGRA acá, por ejemplo, con todo lo que es su capacitación de mozos, camareras, bartender, tenemos también los artesanos, tenemos Capimés, CAME, en el otro sector van a encontrar todo lo que es juegos didácticos, recreativos, en el sector de los iglú deportivos,
están los abuelos, el centro de jubilados municipales, en aquel sector al final, porque ellos, como necesitan actividades tranquilas, están haciendo zumba, están haciendo yoga. Y bueno, es una fiesta, la fiesta de Formosa, la fiesta del turismo, la fiesta, reitero, de este cambio, de transformación, que si no estamos aquí, cada uno aporta su granito de arena, es imposible lograrlo. Así que hablamos de lo que estamos haciendo. Juntos seguimos haciendo, juntos lo estamos haciendo y juntos lo vamos a lograr. Gestión Jorge Joffre, Municipalidad de Formosa presente por y para el vecino. Formosa Turística es posible. Gracias por venir. Hoy estamos realizando actividades deportivas, recreativas, todo referido hacia el turismo, en el Día Mundial del Turismo. Y bueno, como pueden ver, estamos presentando la nueva flota de piraguas que tenemos para desarrollar actividades náuticas desde el municipio, porque como ustedes saben, tenemos una escuela de canotaje pronto a abrir, así que estamos muy próximos a retomar esa actividad, a retomar la actividad en el río Paraguay, que es lo que fomenta el turismo y lo que, bueno, la gestión del ingeniero Jorge Joffre siempre pregona este perfil turístico para nuestra ciudad. Bueno, las actividades náuticas están previstas a volver, por eso presentamos hoy las piraguas y se van a realizar las clases como siempre, martes y jueves, a partir de las 15 horas. Nosotros vamos a estar avisando por redes sociales cuando retomamos la actividad y cuando retomamos las clases de la Escuela de Canotaje. Y siguiendo con esta misma actividad, te vamos a mostrar ahora esta entrevista que logramos con una de las participantes de la sección de canes de la Policía de la Provincia de Formosa, quienes también estuvieron presentes allí en este festejo del Día Mundial del Turismo. Ella nos comentaba acerca de esta actividad que es muy interesante para cada uno de los niños y niñas que siempre se acercan a poder disfrutar. Además de, por supuesto, el entrenamiento que pueden demostrar allí cada uno de estos canes con las distintas destrezas y todo lo que vienen preparando ya, por supuesto, para acompañar a esta sección de canes, por supuesto, siempre presente en todas las actividades. Mi nombre es Agente Gaona Paola, soy integrante de la sección canes, estamos en el paseo ferroviario. Vamos a hacer una actividad de exhibición canina, vamos a demostrar las distintas actividades que realizan los canes. Y yo estoy hace 3 años ya. Es necesario sacarle a los perros a pasear, por más que muchas veces no se les saca a entrenar exactamente, sí se les saca a pasear. Diario, 40 minutos todos los días, es necesario. Tenemos los perros que se integran con los chicos más que nada, no son malos, son muy dóciles más que nada, así que en esta oportunidad tenemos 7 canes de diferentes razas, tenemos raza labrador, raza de ovejero y tenemos una integrante que es Border Collie. Las actividades que hacen los perros, cada uno tiene su función. Tenemos los labradores que realizan, los labradores, también tenemos una pastor también que realizan, hacen ejercicio acrobático también. Tenemos demostración de seguridad, de ataque, tenemos aro de fuego también que realiza. Y sucesivamente también trabajamos con los chicos, están muy entrenados para eso por diferentes terrenos. Seguimos con los animales que también estuvieron participando allí de este festejo por el Día Mundial del Turismo. Recién te mostrábamos lo que fue la participación de la sección canes de la policía de nuestra provincia y ahora te vamos a mostrar la participación del serpentario de la unidad militar del regimiento Monte 29 de nuestra provincia. Por supuesto, estuvimos dialogando con uno de los encargados allí de este sector, quien nos comentaba lo interesante que ha sido su participación para los niños, niñas que se pudieron acercar y observar a estas especies de serpientes autóctonas. Soy el cabo primero Párez, soy parte de la sección vaqueana del Regimiento de Infantería Monte 29 y vinimos acá por la invitación que nos mandaron para mostrar lo de la especie de la serpiente que tenemos en lo que es la región formoseña. Y para explicar también con diferenciarla sería entre las venenosas y no venenosas. Este se creó en el 2014, que empezamos nosotros con algunas jaulas, con algunas serpientes que la gente que habían agarrado, entonces traían. Y fuimos creciendo y ahora lo que tenemos acá, tenemos las distintas especies de serpientes que sería toda la parte de la región formoseña sería.
En nuestra zona encontramos varias serpientes venenosas, como por ejemplo todo lo que ambiente formoseño acá, la capital, tenemos las yarará, que tenemos varias especies, que tenemos la de la cruz, la ñata, la rosada, las chiquitas, que son todas distintas y se diferencian por su forma. Lo que más recomendable es no molestar a la serpiente y si podemos avisar a alguien que esté capacitado o avisar al regimiento para que vaya a capturarla y poder liberarla de vuelta a su ámbito laboral. Y tiene una forma de identificarla. La común es por la cabeza que le decimos nosotros y otra que son por el color que tienen. Las venenosas, por ejemplo, tienen un poco más de escama y las que no son venenosas son más brillosas, sería. Y a otra la diferencia está en la cabeza. La no venenosa, por ejemplo, tiene la cabeza que son medio redondeadas y la que son venenosas tienen la cabeza bien triangular y tienen los colmillos. Las venenosas, por ejemplo, tienen los colmillos y las no venenosas tienen la boca todo dientes parejitos, serían. Tenemos venenosas y tenemos lo que son las culebras también en las bocas que encontramos también en esta zona. Se hace una nota enviando al jefe de regimiento el nombre de la escuela, colegio que quiera hacer el recorrido y qué específicamente necesita saber. Entonces le hace un recorrido al regimiento y ahí se le arma y se lleva a la gente. Desde jardín a lo que necesite, sea fuerza o no sea fuerza, para todo público sería. Nos vamos al ámbito de la moda porque se estuvo realizando la segunda edición de este encuentro de diseñadores, estilistas, peluqueros y maquilladores que lleva el nombre Formoda. Ya la primera edición se ha hecho unos meses atrás y ahora estuvimos compartiendo lo que fue este gran encuentro de la moda en su segunda edición allí en el Paseo de las Aves. Se podría decir también que tenemos la primer pasarela a cielo abierto y con un espacio recuperado allí en nuestra costanera. Estuvimos presentes compartiendo todo lo que fue este mega encuentro de la moda con cada uno de los asistentes, de los participantes, y también pudimos compartir una entrevista con el intendente de la ciudad, el ingeniero Jorge Joffre, y la subcoordinadora de Acción Social, la señorita Ángeles Obregón, quien era una de las encargadas allí de este gran desfile que se estuvo realizando. Te dejamos la nota para que compartas estas lindas imágenes de lo que fue este Formoda en su segunda edición. Estamos muy contentos de poder llevar adelante este segundo encuentro, este segundo evento del Formoda que reúne a todo el sector de la moda. Contamos con la presencia, el lujo de contar con la presencia de Matilda Blanco, así que estamos felices, felices y orgullosos de poder contar con ella. Es la primera vez que visita la ciudad de Formosa. Poder escucharla a ella, hablar de Formosa, de lo importante que es para el mundo de la moda, ¿no es cierto? Que se hagan este tipo de eventos. Estamos contentos por el apoyo que nos está dando para el evento. Bueno, el Formoda lo que buscó en primera instancia justamente es eso, poder visibilizar a los diseñadores formoseños, como habrán podido ya ver en la primer pasada. Contamos con excelentes diseñadores y diseñadoras. Y bueno, y lo que buscamos desde el municipio, con lo que siempre dice el intendente Jorge Joffre, es que esta sea una ciudad turística. Y lo que buscamos con el Formoda es que se pueda este evento ser el más importante del NEA, ¿no? Más que visibilizar la ciudad, visibilizar también nuestros diseñadores. La verdad que recién estaba hablando con la señora Matilda y quedó impactada sobre todo de lo que hicieron nuestras hermanas aborígenes, exactamente. Y bueno, la verdad que eso es una forma de apoyar también a los que apuestan y emprenden acá en Formosa. Es una coaching en cuanto a lo que sea vestimenta. Trabajó también en diferentes lugares, en canales de Buenos Aires y ahora está en LAM. Lo que queremos mostrar es la potencialidad del formoseño, que yo creo que está a flor de piel y que nos va a dar una gran satisfacción. Contamos con todas las áreas, también una de las premisas de este municipio es que sea inclusiva, entonces salimos con los estereotipos de las modelos que se ven en pasarela y hablamos de inclusión. Así que contamos, como ya han podido ver también, con personas de la tercera edad, ya que contamos con el Departamento de Adultos Mayores, con la Dirección de Cuestiones de Género, personas con discapacidad que también están participando del evento. Así que estamos felices porque realmente hablamos de una verdadera inclusión.
Presta mucha atención a esta nota que vamos a compartir con vos. Si estás listo, estás preparado para vivir una gran odisea en Formosa, esta nota te va a interesar muchísimo. Fuimos allí hasta el lote 4 en el sector del Riacho de Oro, este lugar muy pero muy lindo, casi paradisíaco me animo a decirte, porque estás en contacto directo con la naturaleza y además podés vivir esta gran experiencia con lo que es el paintball, este campeonato, si se puede decir, de pinturas y de lucha. Además también tenés la posibilidad de recorrer todo este sector turístico de nuestra ciudad y también comer algo muy pero muy rico, porque también está un chef más que preparado, él es formoseño por supuesto, y también nos cuenta en la nota qué es lo que prepara para cada uno de los visitantes que se animan a esta odisea formosa. Mira la nota y no te lo pierdas. Hola, yo soy La Tana. Bueno, después de 2 años de pandemia, quiero darles nuevamente la bienvenida a este hermoso camping que es Odisea Formosa, acá en la Isla de Oro. Nosotros somos Formosa Paintball y estamos con todos los equipos de paintball justamente para tener las actividades que se van a hacer los días sábados y domingos desde las 13 hasta las 17 horas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Escobar, soy chef de la provincia de Formosa. Actualmente ahora trabajando aquí en la provincia junto a la Isla de Oro, a lo que es Aventura Formosa. Estamos aquí en la cancha de pinball, estamos haciendo unos platos regionales, un pollo al disco. Vamos a degustar en breve con unos pequeños asados en brochet. Los invitamos a todos a que se acerquen a este lugar maravilloso en donde estamos haciendo ecoturismo, en donde hacemos gastronomía con fuegos controlados. Estamos acá en el camping de Odisea Formosa, luego de 2 años inactivos. Hoy tenemos de vuelta la posibilidad de estar inaugurando de vuelta el camping, el predio, con todo lo que es turismo aventura, juegos recreativos, circuito de altura para los chicos, todo lo que es safari fotográfico, tiro con arco y flecha, cerbatanas, ballestas, aires comprimidos, senderismo y avistajes de ave. Así que bueno, y ahora para dar la inauguración y darle el broche de oro, estamos con el famoso paintball para realmente dar un servicio más. Y también nos acompaña el chef Martín, que nos va a deleitar con una comida tradicional de la isla. Estamos trabajando con frutas locales. Generalmente nosotros trabajamos con todo lo que es rústico. En este caso tenemos un disco y tenemos una plancha donde estamos tirando los brochet. Por lo general siempre se trabaja fruta de estación, haciendo jugos, ensaladas, para poder invitar a todos aquellos comensales que quieran venir a no solamente participar de este lugar, sino que también de disfrutar de una comida al aire libre y una comida totalmente autóctona regional. Nos caracterizamos por revalorizar todo lo que es la comida ancestral autóctona de la provincia de Formosa y por supuesto con influencia guaraní. Trabajando mucho tiempo por afuera, tuve la oportunidad de trabajar en Europa, en Latinoamérica estuve por Ecuador, por España, estuvimos también por Perú hace muy poco tiempo y nada, la Argentina y mi provincia hace que la tierra estire, así que estamos de vuelta, pero con una característica importante. Nosotros, la empresa Real Consultora, en este caso yo, tuve la oportunidad de recorrer no solamente la Argentina, sino que también estar fuera de ella para poder ir creciendo, incrementando esto lo que es la gastronomía, ¿no? Mis contactos en Instagram, Facebook, es erialconsultora.com. Muchísimas gracias al Canal 23 por estar acompañando siempre a los emprendedores locales y estar acompañando en todas las coberturas importantes de nuestra provincia. Thank you.
Y de esta manera llegamos al final de nuestro resumen semanal de noticias, no sin antes darte las gracias a vos que estás ahí del otro lado por ser nuestra compañía. Para mí ha sido un placer acompañarte, que tengas un buen fin de semana, pero antes te digo, no te olvides de acercarte al paseo ferroviario el día sábado 1 y domingo 2 de octubre para celebrar esta gran sede del Precosquín por primera vez en nuestra ciudad. No te lo pierdas, el mejor certamen de folclore lo vamos a tener aquí y vamos a estar también acompañando con nuestras cámaras para traer toda la información a ustedes, ¿eh? Ahora sí me despido, gracias, que tengamos buen fin de semana y nos veremos la próxima. Chau, chau.